Bienvenidos a todos a Manualidades con Adela. En esta ocasión me siento contenta de estar aquí nuevamente. Ahora les voy a estar mostrando cómo decorar lo que va a ser esta bonita jirafa para este cuaderno, que lo pueden utilizar ustedes para cualquier evento o para cualquier ocasión. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser básicamente pintar lo que va a ser todas las piezas que ya tengo recortadas. Y este es un color como café caramelo, más o menos. Este es un color muy bonito, pero si ustedes quieren usar lo que va a ser un color un poquito más fuerte, o un color amarillito más, básicamente más fuerte, también lo pueden hacer. En lo particular me gusta mucho lo que es el color caramelo. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es con una toallita de bebé, un pañito húmedo de bebé. Nada más agarré un poquito y lo único que estoy haciendo es tratar de pasarlo así sobre toda la orilla para darle este toque y este color bien bonito. Si ustedes tienen un pincel para esto, también lo pueden hacer. En mi caso, yo me gusta más usar lo que son los pañitos húmedos. Y cada pieza, como pueden ver, le voy a ir pasando sobre toda la orilla. Si por alguna razón básicamente se les pintó más adentro del foamy, donde no tenían que pintar ustedes, pues lo único que tienen que hacer con un pañito húmedo de bebé, también se lo pueden remover. Y bueno, de esta misma manera estaré pasando así sobre toda la orilla lo que son todas las piezas. Esto es súper fácil, nada más es de tener bastante paciencia. No se les olvide que aquí en la caja de información les estaré dejando el enlace para que ustedes puedan básicamente sacar estos pedacitos de recorte para que ustedes lo puedan básicamente recortar y luego ponerlo sobre el foamy. Esto ya está básicamente el proceso ya adelantado, pero lo único que ustedes necesitan hacer sería básicamente poner lo que sería el pedacito en papel hacia el foamy, nada más con un palito para dientes le van pasando así sobre toda la orilla para que ustedes puedan sacar los recortes muy bien, y después con una tijera básicamente van siguiendo lo que es toda la línea. Es lo que yo hice en lo particular. Primero lo saqué con un papel y del papel básicamente lo recalqué sobre el foamy. No usé lápiz ni lapicero, yo lo que uso es un palito para dientes para más o menos guiarme en qué lado iré cortando. Bueno, y de igual manera lo que va a ser en la carita de la jirafita, le iré sobrepintando así sobre toda la orilla. Esto hace que el trabajo se mire un poquito más elegante. Los quiero invitar que se suscriban a mi canal si aún usted no está suscrito, y si está suscrito, muchas gracias. Y bueno, aquí lo único, como pueden ver, lo único que estoy haciendo es siguiendo así sobre toda la orilla para darle lo que sería este toque bien bonito. Y bueno, nada más es una poquita cantidad que agarro, pero en alguna ocasión a ustedes les llega a quedar bastante pintura. Como les digo y les repito, lo único que tienen que hacer con el mismo pañito, se lo tratan de remover rápidamente y también con mucho cuidado, ya que una vez el foamy está echado a perder, básicamente hemos echado a perder la pieza y tendremos que volver a recortar lo que sería la pieza que hemos dañado. Y bueno, aquí básicamente lo que estoy haciendo es este es un color blanquito y le puse aquí lo que sería un azulito agua o un azulito cielo. Bueno, aquí ya tengo lo que son todas las piezas ya recortadas y también ya básicamente con esta difuminación que tiene así sobre toda la orilla. Aquí lo que voy a hacer es empezar a armar lo que son todas las piezas. Aquí estoy usando pegamento instantáneo. También les recuerdo que como forré lo que es esta libreta o este cuaderno, ya les mostré anteriormente también cómo lo hice. Y bueno, aquí en la caja de información también les voy a estar dejando videos adicionales de varios trabajos que he realizado anteriormente. Me gustaría, si ustedes tienen alguna petición para mí, si a ustedes les gustaría algo en lo particular que les gustaría que yo hiciera o les diera ideas para próximos
trabajo que les voy a estar compartiendo. Voy a estar haciendo lo que van a ser ideas en foamy y también lo que son muñequitos de porcelana fría. Ya les mostré anteriormente lo que son varios muñequitas de porcelana fría que ustedes las pueden utilizar para decoración de centro de mesa, de cumpleaños, bautizo, boda o cualquier evento que usted tenga y se le aproxime uno. Estas libretas son muy bonitas para venderlas, regalarlas para cualquier ocasión. Si usted quiere regalarle algo a usted, a una amiga, un amigo, pues este es algo muy bonito que va a ser hecho por sus propias manos. Y bueno, aquí vamos a estar pegando lo que son ya todas las piezas. Como pudieron mirar, primero empecé pegándole lo que fue las greñitas que tenía en el lomito. Y luego pues básicamente pegué el cuerpo y le dejé un poquito de espacio para pegarle sus manitos. Y aquí va la parte de las orejas. En la parte de arriba no voy a cerrar por completo porque también le quiero poner lo que serían básicamente los cuernitos. Nada más estaré pegando hasta donde están las orejas. Y bueno, aquí está la otra. Voy a presionar un poquito para que se pegue bien. A mí me gusta mucho usar lo que es el pegamento instantáneo porque se pega mucho más fuerte los trabajos y también se pega mucho más rápido. Pero si ustedes quieren usar este pegamento frío, pegamento caliente, también lo pueden hacer. Nada más hay que tener bastante cuidado a la hora de trabajar con el foamy porque a veces me ha pasado que sobrepinté, me le cayó un poco de pegamento, entonces se ve dañado el trabajo, ¿verdad? Bueno, aquí básicamente ya pegué lo que son todas las piezas. Aquí viene la parte para ponerle lo que son sus ojitos. Aquí ya estoy usando lo que son ojitos adhesivos. Estos ya están básicamente hechos, pero si usted los puede hacer a mano, pues estaría perfecto. Y si no, también pueden hacer unos puntitos negros y darles luz a los puntitos para que se vea su trabajo muy bonito. Pero en mi caso, en lo particular, estoy usando lo que son ojitos adhesivos. Y ahora con un marcador permanente le voy a hacer lo que son sus pestañas. Y como ven, ya los ojitos adhesivos están pegados. Son como tipo calcomanía. Y bueno, aquí básicamente lo que voy a hacer es hacerle esto para que se vea un poco más tierno el trabajo. Y bueno, ya tenemos los ojitos, ¿verdad? Que avanzamos súper rápido así. Ahora lo que haré va a ser darle un poquito de color en sus mejillas o en esta parte de aquí. Vamos a darle así con una brochita, nada más es para darle un poquito más de color y se vea un poco más tierno y más elegante. Como ven, para hacer esta libreta es súper fácil. Una vez ya recortadas las piezas y empiezan ustedes a trabajar, es súper rápido, se termina muy pronto. Más o menos me demoré como unos 15 minutos más o menos. Miren, aquí con un color verde, un verde tierno, nada más le estoy así como dándole un poquito de luz aquí para que se vea esta parte de aquí, así que cambie un poco el color. Y bueno, aquí tengo lo que son los cuernitos. Este es color blanco, nada más recorté así un poquito, como que fuera una gotita. Y ese es un pedazo de alambre. El color del alambre que tengo es color moradito. Me hubiera gustado tener lo que era color negro, pero no tenía, solo tenía color morado. Pero vale más que era un poco fuerte, o sea, más oscuro. Y casi no se ve, ¿verdad? Pero bueno, así quedó y así se ve. Básicamente ya tenemos la jirafita. Aquí lo voy a poner como decoración este moñito. Vamos a ver dónde se ve mejor, creo que aquí. En esta parte de aquí le estaré poniendo este moñito rosa y lo estoy pegando con pegamento frío. Nada más es una gotita, lo voy a poner por aquí, voy a presionar.
Si el trabajo va a ser para un niño, entonces el moñito se lo pueden poner en otra posición y también de otro color. Así es que bueno, aquí tengo lo que son estas hojitas y esta florecita. Pueden ponerle botones, corazones, pétalos de flor. Hay muchas cosas que pueden usar ustedes o puras hojitas también. Bueno, se las voy a pegar por aquí. Antes de pegarlo, me gusta a mí más o menos ponerlo en qué posición quiero que vaya pegado. Pero en este caso, pues va a ir acá. Estas ya básicamente ya vienen hechas así. No las hice yo, pero ya vienen hechas. Pero uno también las puede hacer. Nada más es cuestión de que hagamos una flor y en el centro le pongamos un botón. Y lo que son las hojitas de igual manera, solo se hacen de papel. Como que fuera cartulina, es un poco grueso. Y estos corazones también ya vienen hechos y básicamente ya los estoy pegando. Los compré hechos porque son súper baratos aquí. Vienen varios corazones de tres colores: blanco, plata y rosa. Me gustó mucho, vi de la bolsita y bueno, dije, esto me va a servir para algo, creo que para decoración de mis próximos proyectos que les voy a estar compartiendo a ustedes. Y bueno, finalmente hemos terminado lo que es esta jirafita para este cuaderno. Ya básicamente los corazones están pegados. Ahora básicamente, si ustedes lo quieren poner en una bolsita y ponerle un moñito y una tarjetita, estaría perfecto para que se vea mucho más elegante de lo que ya está. Y si no, pues lo pueden regalar así, básicamente así como está. Así es que pues bueno, espero usted se una a hacer este bonito proyecto. De verdad que la persona que se lo regale se va a sentir súper contento porque este trabajo está hecho por sus propias manos y es un detalle único que usted lo hizo con mucho empeño y mucho cariño. Así es que pues bueno, espero les guste. Si les gusta, no se les olvide regalarme un me gusta. Me despido. Gracias a todos por visitar Manualidades con Adela. Adiós.